Muy buenas noches, Maxi. ¿Cómo estás? Muy bien. La verdad que se ha tornado un poquito más agradable la noche con un leve viento que se ha levantado a esta hora de la noche aquí en la capital entrerriana. Como bien lo anticipaba, se está llevando adelante el acto de colación de la Facultad de Ciencias de la Educación con egresados y egresadas de distintas carreras, principalmente de la carrera de Comunicación Social y también de Educación. Porque vamos a poder observar, Maxi, que se está llevando adelante el acto de colación frente a la facultad. Claro. Y por supuesto, como un símbolo de la defensa de la educación pública, es que se está realizando sobre parte de la Plaza Alvear, aquí sobre calle Buenos Aires, como bien lo indicabas, y con la intervención muy interesante que se da de Gaby Soni, por ejemplo, como para romper un poco con la estructura de lo que tiene que ver con un acto formal, más allá de las presencias de las autoridades, de la decana Isa Boyken, del vicedecano Carlos Marín, y por supuesto del acompañamiento de los familiares, de amigos, de colegas que se han acercado y de los estudiantes que están presentes aquí disfrutando de este acto de colación. Ya en minutos nada más hablamos con ellos, vas a poder observar la cara de felicidad de ellos, por supuesto en esta noche, en donde se encuentran acompañados de docentes y personal no docente también. A ver si podemos dialogar. ¿Cómo andan? Una canción que celebra el encuentro. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Estamos en vivo. Hola, Juli. Felicitaciones, Julieta Bochazo. Felicitaciones, licenciada. Muchas gracias, la verdad que súper feliz que pudimos ser parte, que bueno, una oportunidad también para defender la universidad pública y bueno, y mostrarlo también públicamente en la plaza es un orgullo. Bueno, contanos cómo has atravesado todo este proceso para llegar a esta instancia tan, me imagino, muy feliz en este momento. Y la verdad que fue una oportunidad increíble. Yo siempre digo que la universidad me cambió la vida, me abrió un montón la cabeza, pude conocer amigos que hoy en día son mis mejores amigos y también pude conocer un montón de realidades que no sabía, que no entendía, pude entender un montón de temas que realmente no tenía idea, así que bueno, creo que la formación que nos da la universidad nos prepara para ser profesionales responsables de nuestra sociedad y bueno, y esto, trabajar por un mundo más equitativo, más justo y obviamente siempre defender la universidad. Disfruten de la intervención de Gaby Soni ahora. Gracias. Seguimos dialogando. A ver, cortito, quiero hablar también con Caro Cometti. Breve, cortitos nada más. A ver si podemos dialogar. Caro, un segundito. ¿Cómo va? Felicitaciones, Carolina Cometti. ¿Cómo la está pasando? ¿Cómo están? Saludos al piso. La verdad que feliz, Tiaguito, amigo, también colega. La verdad que muy feliz disfrutando de Gaby Soni, disfrutando de este hermoso evento con la familia, con la gente que ha acompañado, con los colegas y poniendo en valor, ¿no?, la universidad pública, que es lo más grande que tenemos y que para mí, que vine del interior, me ha abierto las puertas a poder formarme y hoy ser una profesional. Así que más que feliz y contenta de que medios como ustedes puedan estar acá para difundir este tipo de eventos y poner en valor la facultad. Además, disfrutando de la intervención de Gaby Soni, y se rompe un poco con la estructura formal de lo que es un acto de corazón, ¿no? Hermoso, hermoso. La verdad que le puso toda la onda. Estamos todos recontentos, con palmas acá. Así que ya se fue un poco la estructura, disfrutando mucho. Gracias, Caro. Gracias a ustedes por estar. En este caso, estudiantes de la carrera de Comunicación Social, Maxi. Continuamos dialogando con más estudiantes en este caso. A ver si podemos dialogar por aquí. Buenas, buenas. ¿Cómo va? ¿Cómo estás? Felicitaciones. ¿Estudiante de qué carrera? ¿Egresado? Egresado del profesorado en comunicación. Qué bueno. Felicitaciones. ¿Cómo es tu nombre? Nicolás Rochi. ¿Cómo lo estás pasando? Muy bien. La verdad que una velada distinta, al aire libre. Mucho calor, pero muy contento. Qué bueno. Contanos del proceso que has atravesado en esta universidad tan importante en nuestra provincia y culminar con esto, que me imagino que es una alegría para ustedes. Comienza con la licenciatura en comunicación social y hicimos la opción por el taller de redacción, así que teniendo otras alternativas, uno comenzó en el periodismo gráfico. Hace casi 25 años que trabajo en paralelo, 32, y la opción de dar clases surgió también como parte de lo que es nuestro país, es la realidad, tratar de sumar, uno empieza a tener una familia y cuando uno tiene hijos estudiando todo es poco, así que eso fue como el primer inicio y la posibilidad que nos dio la facultad de estudiar gratuitamente y durante la pandemia sobre todo. Fue un sostenimiento para los que por ahí no veíamos un horizonte tan claro. Así que hoy es de alguna manera esa coronación a todo un esfuerzo
y a reinventarse también, porque de eso se trata también. Mira, un poco de alegría y emoción al mismo tiempo, ¿no? Sí, sí, por ahí no se traduce tanto, pero uno está muy, muy contento con lo que puede afrontar cuando la vida te va cercando, te va quitando opciones, reinventarse o intentar acercarse a otros caminos, muchas veces muy distintos de lo que uno viene haciendo. Así que muy contento porque la educación te permite esas cosas. Que lo disfrutes y felicitaciones nuevamente. Bueno, gracias. Muy amable. También la palabra y por supuesto que además de alegría, con mucha emoción de un estudiante como lo escuchábamos, Maxi. Muy interesante, con muchísima alegría se vive con la intervención de Gaby Sonis. Te cuento, Maxi, que sí. Es la particularidad que se da en este acto de colación en este 2024 y por supuesto al aire libre, que es la primera vez que se realiza en Plaza Alvear, con la presencia de todas las autoridades de la Facultad de Ciencias de la Educación. Muchas gracias, Tiago. Felicitaciones a todos los egresados y egresadas y, por supuesto, la importancia de defender la universidad pública gratuita para que todos y todas tengamos el acceso a poder superarnos a través de la universidad.